Eli. Eli, date prisa, nos quedan 5 minutos. Enseguida bajo. Quisiera decirles unas cuantas cosas sobre lo que me ha pasado este último año. Puede que las mujeres no nos compadezcan, se creen que los hombres lo tenemos todo muy fácil. El hombre posee un mecanismo bastante sensible y delicado. Si se le trata bien, se le halaga, se le da un poco de coba, irá como una seda durante años. Pero si alguien zarandea el barco... Bueno. Los hombres trabajamos duro para construir un hogar, crear una familia. Y de repente llega el día esperado en el que uno empieza a estar algo más desahogado. Las cosas son más fáciles en el trabajo, los niños ya están criados, casados o terminados los estudios, o ambas cosas. Y te comes el mundo. Piensas en lo que podrías haber hecho de haber tenido tiempo para hacerlo. Ir de pesca, caza mayor, incluso escalar el Monte Everest. Crees que estás en la cresta de la ola. Empiezas a pensar que eres una mezcla de Don Juan y Cristóbal Colón. Y es justo en ese momento cuando te das de narices. Recuerdo que hoy, hace precisamente un año, cogí mi tren diario de cercanías. Llegué tarde, como siempre. Hacía un día tan bueno que dejé pasar el autobús y volví andando a casa. Era uno de esos calurosos días de mayo en que todo parece despertar a la vida. Me encontraba en plena forma. Pensaba en lo afortunado que era teniendo la casa totalmente pagada, unos hijos totalmente pagados y una adorable mujer. ¡Eli! Hola, papá. Hola, muchachos. Eli, ya estoy aquí. ¡Ya voy! Eli estaba radiante aquella tarde. Parecía como si algo flotara en el aire. Stanley, ¿qué ha pasado? ¿Llegas tarde? He preferido venir andando. Stanley. ¿Qué ocurre? ¿No puedo besar a mi mujer? No tendrás tiempo de cambiarte. Debemos salir ahora mismo. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Kay y Barclay nos invitan a cenar a su casa esta noche. Ella me llamó esta mañana y dijo que celebraron algo. Ah, supongo que a Barclay le salió bien el negocio con aquellos almacenes, lo de su bolsa de plástico. No creo que celebren eso. Debe ser algo muchísimo más importante. ¿Más importante? Eso significa ganar miles de dólares. No sé qué puede ser más importante. Ya lo sabremos, curioso. Tráeme mi abrigo, ¿quieres? Sí. Buenas noches, Tommy. Buenas noches, Ben. Buenas noches, mamá. Kay dijo que sentía no poder invitaros, pero tenía que invitar a los padres de Buckley. ¿Va a cocinar Kay? Uh-huh. Pues será mejor que os llevéis bicarbonato. No. No digas eso. Tommy, tus chistes son mejores cada Stanley, año. Stanley, por favor. ¿Por qué? Te es prometí verdad. Que podías ir al cine. Ben, llévale de camino al partido. Ann, muchísimas gracias por fregar los platos. Y Tommy, no te quedes demasiado tarde estudiando. No olvides que si... Stanley, ¿qué te pasa hoy? Es primavera. Eso debe ser. Llevamos una vida de rutina. No es que sea desagradable, pero creo que deberíamos cambiar. ¿Sabes que eres una mujer muy guapa? Muchas gracias. Una mujer muy, muy guapa. El problema es que no me había fijado. Llego a casa por la noche y me preguntas que si me he fijado en el agujero que hay en la alfombra o que si puedo arreglar el grifo siento. Que gotea. No es que te eche la culpa de todo, pero deberíamos olvidarnos de todo esto, olvidarnos de la casa, de todo, marcharnos, irnos de viaje. No hay ninguna razón para no hacerlo.
Somos libres como el aire. Como antes de que llegase Kay. Solo nos falta dinero. Podríamos ir a Europa. Creo que deberíamos consultar antes con Kay. Honolulu. ¿Qué te parece Honolulu? Es un sitio maravilloso. ¿Qué dices? Ya veremos. Oh, claro. Playa de Waikiki, luz de luna, Waikiki. Flores, ukelele, ambiente romántico. Plim, 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 plim. Voy a llamar a la agencia mañana y a preguntar por esos viajes. Hola. Hola, cariño. Allí estaba mi pequeña Kay. Mi pequeño tesoro. Aún no podía creer que fuera una mujer casada. Todavía parecía una muchachita jugando a las mamás. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Que si se encuentra bien. Mírala qué aspecto tiene. Tiene mejor aspecto que nunca. Gracias, papá. ¿Qué tal te trata? Muy bien. ¿Me echáis de menos? No me lo recuerdes. ¡Hola! ¿Y cómo estáis? Me sentía bondadoso aquella noche. Incluso veía a mi yerno con buenos ojos. No voy a decir que era mi ideal, pero me estaba acostumbrando a él. Papá Banks, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Ven, dame el sombrero. Ven conmigo. Oye, ¿no crees que podrías olvidar eso de Papá Banks? Llámame Stanley. Muy bien, Stan. No, Stan no. Stanley. ¿Stanley? Eso es. Está bien, Stanley. ¿Qué tal si el domingo jugamos al golf? De acuerdo. Doris, estás estupenda. Qué alegría volver a verte. Hola, Dunston. ¿Qué tal estás? Gracias. Así. Si tienes un aspecto estupendo. Hola, Doris. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué le pasa al viejo de tu marido? Es primavera. Siempre le deja aplanado. Pues a mí me levanta el ánimo, ¿verdad, cariño? Supongo que recibisteis el mismo mensaje que nosotros. Sí, estoy impaciente por saber qué es. Antes tomaremos una copa. Ah, cariño, no nos hagas esto. Buckley, dínoslo tú. Ya estamos reunidos. Espero que sea algo grande. Ya sé lo que es. Una gran noticia, ¿verdad, Buckley? Al menos a mí me lo parece. Oh, Buckley, ¿se lo habéis contado a ellos y a nosotros no? No, lo he adivinado. Conseguiste el contrato, ¿verdad? Buckley, no será eso. No será ese horrible contrato. Un contrato de miles de dólares. Uy, nosotros que creíamos que era un bebé. Había rezado porque fuera un niño y ahora oír esto. Mamá, es precisamente eso, un bebé. ¡Todo es estupendo! ¡Enhorabuena! No saben la alegría que... Nunca vi gente tan emocionada. Se pasaron a Kay de unos a otros. ¡Chabuelo, qué maravilla! ¡Doris! Intentaba parecer modesto. Lo único que conseguía era parecer medio tonto. Yo sonreía e intentaba unirme al regocijo general, pero de alguna manera presentía que había un inconveniente. No sabía decir exactamente cuál, pero decididamente había un inconveniente. ¡Enhorabuena! Es la mejor noticia que me han dado en muchos años. ¿Qué te parece, abuelo? ¡Qué maravilla! Abuelo. Ese era el inconveniente. Abuelo. Primero me roban a mi hija y ahora me hacen abuelo. Me gustaría que fuera el doctor Barney. Al fin y al cabo, es el que ha cuidado a Kay toda la vida. Supongo que este no está mal, pero es que yo... ¡Santo cielo, noviembre! No me queda mucho tiempo. Tengo un millón de cosas que hacer. ¡Ven! ¡Tommy! ¿Para qué les llamas? Quiero decírselo. ¡Ven, Tommy! ¡Despertaos! ¡Tommy! ¡Ven! Muchachos, ¿me oís? ¿Pasa algo? ¿Qué sucede? Tengo una noticia importante que daros. Que iba a tener un bebé. ¿Ahora mismo? No, tonto. En noviembre. Pobre Buckley. Pobre Buckley, ¿qué significa eso? No dirías lo mismo si hubieras estado allí. Estallaba de orgullo. Le dijimos lo encantados que estábamos y puso cara de tímido. Estaba más mono. ¿Verdad que estaba mono, Stanley? Lo más mono que he visto en mi vida. Está bien, todos los hombres sois iguales. Buenas noches, Tommy. Siento haberte despertado. Buenas noches, Ben. Hasta mañana. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Tommy. No es para proclamarlo a los cuatro vientos. La señora Dixon, por favor. Ellie, ¿qué hacer llamando a gente a estas horas de la noche? Puede decirle que llame a la señora Banks en cuanto llegue. Tengo una noticia muy importante que darle. La señora Dixon no me perdonaría que no se lo comunicara. Creo que daré una fiesta para Kay. La podríamos hacer un sábado y podrían venir todos nuestros amigos. Ellie, ¿crees que es necesario proclamar esto a los cuatro vientos? Después de todo, el asunto no es cosa nuestra. Stanley, ¿qué te pasa? Tengo la impresión de que no te gusta la idea. No me gusta. Por el amor de Dios, Stanley, ¿por qué no? Te diré exactamente por qué. Para empezar, no tienen sitio para un bebé. El sitio donde viven no es suficiente para los dos, y mucho menos para un bebé. Siempre pueden... Y en segundo lugar, no pueden permitirse tener un bebé. Los hijos son caros. Cuanto más crecen, más cuestan. ¿De dónde van a sacar el dinero? Cuando le pregunté si había conseguido el contrato, me dijo que no. ¿Pero acaso le molestaba? Oh, no, simplemente se quedó con ese aspecto de mono tan mono. Él es el que va a ser padre, el muy iluso. Si se cree que yo voy a correr con todos los gastos, está equivocado. Acabo de pagar el último plazo de la boda. Pero Stanley... Además, creo que deberían esperar.
¿Esperar? ¿Esperar a qué? Esperar 7 u 8 años sería más sensato. ¿Qué saben ellos de niños? Pero si Kay es una niña, sale de la universidad, se casa con el primero que conoce y ahora ya está cargada con un bebé. Stanley Banks, escúchame bien. Yo dejé el colegio para casarme contigo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y recuerdas cuándo nos casamos? ¡Claro que no! Nos casamos el 4 de septiembre. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y recuerdas cuándo nació Kay? El 21 de junio. Exactamente. Mientras mis compañeras estaban en la ceremonia de graduación, yo estaba en casa dando a luz. Bueno, ya lo sé. Oh, Stanley, ya sé que no tienen dinero y que el piso es muy pequeño, pero esas cosas realmente no importan, ¿no es así? Lo importante es que tú y yo vamos a tener un nieto. Cariño, es como recibir un dividendo. ¿Qué es como recibir un dividendo? Sí, recibes algo sin tener que mover un dedo. No tienes ninguna de las responsabilidades del bebé, ninguno de los inconvenientes. Solo tienes que darle cariño. Diga, Ruth, tengo una noticia maravillosa que darte. Pronto voy a ser abuela. ¿No es maravilloso? Estamos tan emocionados. Sí, Kay nos lo ha dicho esta noche. A Ellie le entusiasmaba la idea. Quizá las mujeres sean distintas, pero cuando yo pensé que iba a ser abuelo... Pero si yo era el tipo que iba a hacer grandes cosas, todo un mundo de aventuras estaba esperándome. Simplemente faltaba que yo dijera sí. Y ahora iba a ser abuelo. Pensé en los abuelos que conocía. Eran hombres muy, muy viejos. El anciano desdentado del final de la calle. Un cliente nuestro cuya única diversión era desheredar a la gente. Esos viejos chochos del club. Hacía falta fonendoscopio para saber si seguían vivos. Yo no era como ellos. Todavía no estaba dispuesto a que me momificasen. Aún no había empezado a vivir. Lo único que me ocurría es que estaba un poco bajo de forma. A la tarde siguiente, fui al gimnasio. Está bien, estupendo. Gracias. Gracias. ¿A usted? Aquella noche me sentía como nuevo. A la mañana siguiente creí que estaba atado a la cama. Stanley, llegarás tarde al partido de golf. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que has hecho? Nada. Espera, deja que te ayude. No. ¿Dónde no, te duele? En todo el cuerpo. ¿Pero qué es lo que has hecho? Voy a decirle al doctor Barnes que venga enseguida. No necesito ningún médico, estate quieta. Stanley, podría ser apendicitis. ¿Pero qué estás diciendo? Si no tengo apéndice, es que no lo sabes. Llamaré a Buckley. ¿A Buckley? Si no quiero que venga un médico, mucho menos que venga Buckley. Bueno, vamos, yo solo Buckley. Pretendo que te ayude. ¿Ayudar? ¿No crees que ya he hecho bastante? Solo quiero que me prepares un baño de agua caliente con sales. Muy bien, ahora mismo te lo preparo. Buckley. ¡Lo mato! A la mañana siguiente, Ellie organizó lo que ella llamaba la fiesta de la cigüeña. Un atraco a mano armada, solo que no está castigado por la ley. Cuida bien que no falte de nada. ¡Descuide, señora! ¡Stanley! Me alegro de que hayas llegado a casa a tiempo de ver las cosas que le han regalado a Kay. Han sido muy generosos. Todos han traído algo. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Oh, Stanley, haces que parezca tan sórdido. Pasa a ver a Kay. No, no hay sitio para los hombres. Hola, papá. ¿A dónde vas? ¿No quieres entrar a ver mi botín? Yo lo veré luego, nena. Stanley, no te preocupes, quisiera hablar contigo de algo muy importante. Ven pronto, te espero en la cocina. Ven conmigo. Bueno, verás cuántas cosas me han traído. Estorbar. Mira, te voy a enseñar una cosa. ¿Ves? Mira qué pequeño. Muy bueno. ¿Y esto? Verás. Muy bonito, ¿esto? Sí, que de veras. Muy también. Bonito, precioso, sí. Ay, papá, vete para allá un momentito. Enseguida voy, ¿eh? Espérame. Buckley parecía un hombre que estaba a punto de ser tragado por la tierra. Pero decidí dejarle sufrir. ¿Y bien? ¿Qué querías, mamá? Quería...
Quería hablar contigo antes de que llegasen los Dunston. Oh. Ya sabes lo preocupados que estábamos por los solos que nos íbamos a quedar cuando Ben tenga que marcharse al colegio este otoño. Pues he tenido una magnífica idea. Ajá. ¿Qué te parece si Kay y Buckley se vinieran a vivir con nosotros? Ellie, ¿estás loca? Stanley, sería tan sencillo. Podríamos hacer un salón en el antiguo dormitorio de Kay y poner una puerta que diese al cuarto de Ben. Sería su dormitorio. Y si pusiésemos a Tommy en el cuarto de los invitados, podríamos poner puertas desde el cuarto de baño para hacer un cuarto para el bebé al lado de nuestro dormitorio. Incluso podríamos hacer una puerta desde nuestra habitación por si el niño llorase. Sí, fantástico. No, Ellie, no. Oh, no. Stanley, no costaría mucho. Hoy he hecho venir a un constructor. Es un sitio perfecto para el bebé. Y lo maravilloso es que si quisieran salir una noche o incluso marcharse una semana entera, no tendrían que preocuparse. Nosotros estaríamos aquí para ocuparnos. Sí. Mira, Ellie, ya sé las ganas que tienes de ponerle las manos encima a nuestro nieto. Pero la respuesta es no. Ya he pasado por todo eso, ¿sabes? El biberón cada 3 horas, el cólico, el sarampión y todo lo demás. Y no pienso volver a pasarlo otra vez, especialmente por los bebés de otros. No sería así, Stan. Es muy divertido tener un bebé. Puedes ir a su piso y ver allí al bebé cuando le laven y le peinen. No van a venir a vivir aquí y no se hable más. Ya sabes que ese piso es bastante pequeño. Diles que se compren una casa. No pueden pagar una casa. ¿Que lo hubieran pensado antes? Stanley, no comprendo cómo puedes ser tan duro con un pobre e inocente bebé. ¡Mamá! Papá, los Dunston están aquí. Podéis salir a hablar con ellos. Tengo que despedirme de las chicas. Enseguida. Vamos, Stanley. Doris, Herbert, Ellie. Creíamos que no ibais a venir. Enhorabuena, Ellie. Hemos llegado un poquito retrasados. Hola, Doris. Hola. ¿Qué tal está el abuelo Banks? ¿Qué te ocurre? Tengo agujetas de hacer ejercicio. ¿Ejercicio? Estás loco. Bueno, mírame, estoy hecho un roble. Yo siempre digo que el único ejercicio que hago es enterrar a los que lo hacen. La noticia de la llegada del bebé es lo mejor que le ha podido pasar a Herbert. Le ha llenado de entusiasmo juvenil. Perdón, iré a ayudar a Kay. Oh, no, no, Ellie, siéntate. Siéntate. Oh, perdón. Tengo algo que quiero enseñaros. Kay Buckley, venid aquí. Quiero que veáis vuestro regalo. Oye, quita las flores de aquí. ¿Quieres Stan? Vamos a necesitar mucho sitio. Aquí lo tienes, amigo. ¿Qué es? Ah, un maravilloso regalo. Acércame la silla. Este es un maravilloso proyecto para un futuro feliz. Sujeta aquí, ¿quieres? Y tú esta otra parte, Ellie. Y aquí lo tenéis, muchachos. Echad un vistazo. ¿Qué es? ¿Vuestra nueva casa? Bueno, os lo explicaré. Estaba echando una ojeada a nuestra casa el otro día y tuve una gran inspiración. Todo el ala norte es un lugar perfecto para vosotros. Así que llamé a mi arquitecto y le hice venir inmediatamente. Mirad, os lo enseñaré. Vuestro propio estudio, vuestro propio salón, comedor, cocina y lavadero. Y aquí está la habitación del bebé, el cuarto de la niñera y el dormitorio principal. Y todo es muy espacioso. Ellie estaba fuera de sí. Veía que el bebé se le escapaba de las manos. Y el salón mide 5x4. ¿Es lo suficientemente grande? Y lo mejor de todo es que tendréis 2 canguros incluidos con la casa. Eso está bien. Bueno, chicos, ¿qué os parece, eh? Pues es fantástico, ¿verdad, Bucky? Sí, sí, papá, eres estupendo. Disculpadme un momento. Por supuesto, está bien claro que estos planos no tienen nada de definitivos. Solo quería daros una idea general de cómo podría ser. Por ejemplo, si queréis tener la salida aquí, se puede hacer. Llamaré al arquitecto y haré que lo cambie. Déjame, es todo culpa tuya, Stanley. Nunca hubiera pasado si me hubieras dejado hablar con ellos. No logro entenderte. Estás más interesada en ese bebé que en cualquiera de nosotros. Tú no puedes comprenderlo. Ahora es el momento en que Kay más me necesita. Puedo ayudarle a quitarle una gran carga de encima. Puedo colaborar en la compra y conseguirle alguna ropa para el bebé. De acuerdo, Ellie. Si significa tanto para ti que se quede aquí, a mí me da igual. No, ahora se irán a casa de los Dunston y nunca les veremos. Vamos, no seas tonta, mujer. Ya has oído lo que dijo Doris Dunston. Este bebé es lo mejor que le ha podido pasar a Herbert. ¡Herbert! Van a apoderarse del cuerpo y alma de ese bebé. Ellie, eso es ridículo. Estás comportándote como una... Habéis sido realmente amables, maravillosos y nunca os lo agradeceré lo suficiente. Pero preferimos quedarnos así. No haríamos más que estorbaros. Siento que te hayas molestado y hayas gastado tanto, papá. Teníamos que habértelo dicho. ¿La habéis comprado ya? Bueno, prácticamente dimos una entrada el domingo. Ya veo. ¿Cómo? ¿Habéis comprado una casa, Kay? No sabía que podíais permitiros el lujo de comprar una casa. Bueno, sí, obtuvimos una hipoteca del banco. ¿Una hipoteca?
¿Qué tiene de malo una hipoteca? Yo estuve atado a una unos cuantos años. Cuéntame todo sobre la casa. ¿Dónde está? En una nueva urbanización. Es una monada, ¿verdad, cariño? Sí. Tiene el tamaño justo para que podamos ocuparnos de ella fácilmente, con un bonito jardín atrás para el bebé. Bob y Cici también van a comprar allí. ¿Está mueblada? Bueno, no, pero tenemos pensado comprar unos muebles sin pintar y luego... ¡Oh, no! Tú no debes mover ni un dedo. No tienes que hacer nada. Yo lo haré todo. ¿Para qué crees que está una madre sin no para te preocupes, no, no hay problema. Eli se había vuelto a iluminar. No pasa nada, lo haremos todo seguro. Durante las semanas siguientes fui a menudo a la casa a recogerla. Trabajaba allí durante horas y horas. Hola, papá. Hola, tesoro. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos dentro. Ah, no, ni hablar. Tú te quedas ahí fuera. ¿Qué pasa? Nada, el olor de la pintura. Pues todavía huele. Es tan liaz que se quede allí hasta que Buckley venga a buscarla. Llegará enseguida. Sentémonos a la sombra. Me siento culpable. Mamá está haciendo mucho. Oh, estás equivocada. Ya sabes que esto a ella le da nueva vida. ¿Dónde nos sentamos? ¿Qué te parece allí? ¿Allí? ¿Te gusta la casa, papá? Oh, creo que es estupenda. A los otros les encantaba. Dijeron que nunca se habrían marchado si no se les hubiera quedado demasiado pequeña. Oh, mira, se olvidaron este perrito de trapo. Papá, ¿cómo te sentías cuando tuviste tu primer hijo? ¿Cambiaron algo las cosas entre tú y mamá? Quiero saber cómo te sentías. Me sentía muy bien. Dime la verdad. Bueno, no me sentía mal. Un poco desplazado al principio. Era lo más importante para tu madre hasta que llegaste tú y te convertiste en el centro de atención. Debiste odiarme. Oh, no, ni mucho menos. Supongo que lo peor fue la primera noche que llegaste a casa. Te trajimos, te dimos la toma de las 6, te acostamos y te quedaste dormida. Fuimos a tu cuarto una docena de veces durante la hora siguiente para ver cómo estabas. Si estabas callada, íbamos a ver si te habías muerto. Si llorabas, íbamos a ver qué pasaba. Recuerdo que pasé la noche despierto pensando. Me decía, ¿pero en qué lío nos hemos metido? Éramos perfectamente felices, libres como el aire. Y ahora estamos atrapados por 50 centímetros de alaridos humanos. Todos los padres se sienten así. Solo te puedo hablar de mi caso. Recuerdo que aquella mañana te despertaste llorando desesperadamente. Tu madre fue a calentarte el biberón y yo entré a ver cómo podía calmarte. Te enseñé un dedo y lo cogiste. Lo agarraste con tal fuerza que aquella mañana me conquistaste para siempre. Espero que a Buckley se le pase tan pronto como a ti. Tienes que darle un poco de coba. Hacerle ver que sigue siendo parte de tu vida. Gracias, papá. Mira, aquí viene. Hola, cariño. ¿Qué tal estás? Encanto. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y bien, ¿qué nuevas maravillas habéis hecho hoy? Lo verás mañana. Lleva a la casa o llegaréis tarde a la fiesta. No, mamá, yo quiero verlo. Yo quiero... No queda nada que hacer. Tu padre y yo cerraremos. Bien, de acuerdo. Adiós. 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 Adiós, mamá. Stan, ven, quiero enseñarte algo. ¿Qué te parece este verde? ¿No te parece un tono precioso? Lo usaremos aquí dentro y en la sala. Hará que la casa parezca mucho más grande. Y aquí igual. He encontrado unas gangas fantásticas. Mira esto. Son ideales para las ventanas y hacen juego con el sofá. Ah, y me estoy manteniendo totalmente dentro del presupuesto. Lo estoy pasando de maravilla. Solo que hay un problema. No he hecho nada para la habitación del bebé. Me dan ganas de llorar. ¿Qué te ocurre? Herbert se encargará. ¿Dunston? Se quedó tan disgustado porque no iban a vivir con él que dijo que lo menos que podían hacer es dejarle amueblar la habitación del bebé. Les va a traer una cuna, un bañito, un biombo y una cómoda. Seguramente será todo de oro de 18 quilates. ¿Y qué le vamos a regalar nosotros? ¡Stan! ¿Por qué te sorprendes tanto? ¿Te crees que no me iba a acordar de hacerle un regalo? ¿Quieres que te diga algo? El caso es que hoy he visto algo que sería un regalo adecuado. Justo en esta ventana mantiene el aire limpio y a la temperatura adecuada. ¿Ah, sí? Y es muy bonito y muy moderno. Es bastante caro. ¿De verdad? No sé cómo se llama, pero se puede colocar ¿dónde aquí? ¿Dónde lo viste? En el centro. Verá, se regula desde aquí. Controla el aire y la temperatura permanentemente, sin polvo, ni humos, ni polen. Es fantástico. Fue idea de Eli. Ojalá hubiéramos tenido uno para Tommy. Así no habría tenido esa sinusitis. Oh, es estupendo. Ven aquí un momento. Quiero enseñarte algo. ¿Qué te parece? Lo enciendes y lo dejas allí, al lado de su cuna. Luego te vas y cierras la puerta. Si llora o si hay algún cambio en su respiración... Lo oyes desde toda la casa.
No, decididamente les va a gustar. Y esto es una combinación de baño y mesita para cambiarle justo del tamaño adecuado. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Ah, es mío. Es mejor que se vaya acostumbrando. Irá allí un día. ¿A Ira? Oh, sí. De hecho, ya le he inscrito para el curso de 1973. Yo fui a Dortmund. ¿La conoces? Ah, también es una buena universidad, sí. Mira las patas del baño. Quiero que veas lo altas que son. ¿Una buena universidad? ¿Una buena universidad? Si os hemos ganado al fútbol en los años 1947, 1948 y 1949, y os hemos ganado en los últimos 5 años al hockey, y nuestro equipo de trineos es probablemente el mejor que ha habido nunca en la historia de Venid, este deporte. Eli ha hecho más café. Una buena universidad. Es la cosa más graciosa que has dicho en toda tu vida. Pues sí, señor, muy gracioso. Oye, escúchame una cosa. No. Bueno, ¿qué te parecen nuestras cosas para la habitación del niño? ¿No es precioso? Sí, está muy bien. Lo mejor es que casi todo seguirá sirviéndole cuando crezca. Las estanterías, por ejemplo. Ahora son para sus juguetes, pero luego podrá poner libros, discos, cosas. Eli tenía razón. Se habían apropiado por completo del bebé. Oh, gracias, querida. ¿No te gusta este disco, papá? Me lo dio Mamá Duston, el álbum completo. Recuerdo que yo solía escuchar música clásica cuando estaba esperando a Buckley. Y creo que por eso silba también. ¿Le habéis oído silbar alguna vez? No, nunca le he oído. Tienes que pedirle que lo haga. Sí, lo haré. Desde luego que lo haré. Por cierto, ¿cómo vais a llamar a vuestro niño? Hemos tenido grandes discusiones, ¿verdad, Buckley? Hemos leído todos los listines telefónicos, los diccionarios, los libros de bebés. Y por fin dimos con un par de nombres que nos gustan a los dos. Venga, sentaos, sentaos. Si es niño, hemos pensado llamarle Andrew. ¿Andrew? ¿Quién es Andrew? Bueno, está Andrew Jackson y Andrew Nordell, mi médico. Además, nos gusta el nombre de Andrew. Y a los dos nos gusta el nombre de Jonathan. Ah, a mí no me gusta. Todos pensemos le llamarían John. Bueno, también hemos pensado en llamarle Michael. Es un bonito nombre. No podéis llamarle Michael. En mi clase había un Michael y olía mal. Vamos, Eli, solo porque tu Michael apestase no pretenderás que todos los Michael vayan a oler mal. ¿Sabéis qué nombre me ha encantado desde que leí Mujercitas? Loren. Loren, ¿os acordáis de lo bueno que era? ¿Y qué tal Timothy? Creo que lo tiene todo. ¿Te gusta el nombre de Timothy, Kay? Bueno, yo... Venga, Eli, te han dicho que ya lo han discutido. ¿Para qué vamos a seguir con todo esto? ¿Para qué sugerir más nombres? Los nombres que han escogido son estupendos. Jonathan, Michael, Atreus, todos nombres estupendos. Pero tenéis que pensar en nombre y apellido, van siempre juntos. Andrew Duston no suena muy bien, ¿verdad? Stanley, aún no se han decidido. Necesitan nuestra ayuda. Si se me permite interrumpir, creo que lo estáis planteando muy mal. Yo creo que habría que escoger un nombre de la familia. Exacto. Se supone que lo más razonable es que el primer nieto tome el nombre del abuelo paterno, ¿no es así? Oh, no, no, Doris, no es eso lo que quería decir. Estaba pensando en mi bisabuelo Malcolm o en el tío Wilford. Bueno, si hablamos de nombres de la familia, ¿por qué no Stanley? Stanley Dunston, ¿no os complace? Bueno, habíamos pensado en eso. No, no. No, con un Stanley la familia ya es bastante. Tienes razón, ¿y qué os parece Cornelius? Ese es un nombre de familia y también está Gregory y Dexter y David. También en mi familia tenemos nombres preciosos. Milo, Fennington... Fennington, ese sí es bonito. Mire, ese sí estaría bien. Fennington. Todos estamos hablando de nombres de niño. Pero ¿y si es niña? Tenemos que pensar en un nombre de niña. Oh, no, no va a ser niña. No te preocupes. Los Duston siempre tienen chicos. No me preocupa. Yo quiero que sea niña. Me gustan las niñas. ¿Dónde vas, cariño? Iba a fregar los platos. Ah, no. De ninguna manera. Mamá, por favor, déjame ir. Haces demasiado, Kay. Tienes que descansar más. No estoy de acuerdo contigo. Creo que algo de trabajo le viene bien. Yo creo que debería tener una asistente. Claro, tampoco digo que deba trabajar hasta cansarse. Es este médico joven que tiene. Siempre he dicho que tenía que ir a nuestro médico de cabecera. Nosotros también queríamos que fuera nuestro médico. Mi médico es muy competente, muy profesional y una persona estupenda. Me dijo que no se hiciera caso. Parece que ninguno os dais cuenta de que el bebé es mío. Mío y de Buckley. Creo que pensáis... Bueno, por la manera en que habláis, os diré que pienso tener mi bebé como yo quiera. Lo siento. Bueno, ahora que hemos conseguido que se ponga histérica, ¿qué os parece si nos vamos a casa? Está muy cansada y la verdad es que no debemos... Yo las cogeré. Vamos. Oh, gracias. ¿Papá? Nos vamos, nena. Entra, por favor, papá. Ve a verla. Yo las llevaré. Oh,
Estuve horrible. Nunca me lo perdonarán. No. Nos merecemos que tú nos perdones. No fue por ti. Tú nunca te entrometiste, pero los demás... Papá y mamá Dunston y mamá... Unos que hago demasiado, otros que hago demasiado poco. Ella quiere una niña, ellos un niño. Sea lo que sea, el bebé siempre va a decepcionar a alguien. Creo que para solucionar el problema deberías tener gemelos. Uno de cada sexo. Menos mal que estás tú, papá. Eres el único con un poco de sensatez. No. Yo soy igual que los demás, pero te voy a decir una cosa. Esto no va a seguir así. Nunca volverá a suceder. Nunca nos volveremos a unir contra ti. Créeme. Gracias, tranquilízate, papá. Pequeña. De ahora en adelante será como tú quieras. Y no dejes que le monten una escena al doctor Nordell, por favor. ¿Qué quieres decir? Es que los Dunston me dijeron que iban a ir a hablar con él. Oh, papá, no dejarás que lo hagan, ¿verdad? Oh, no, por supuesto que no. ¡Qué tontería! Es tu médico, tú confías en él, tienes fe en él. Nadie tiene derecho a destruir esa confianza. Gracias, papá. En realidad, no es su culpa. Supongo que no entiende la nueva forma de ver las cosas. Después de todo, como dice el doctor Nordell, el nacimiento es una cosa totalmente natural. Algo glorioso. Y quiere que seas consciente de que no debes perder ni un segundo. Pero él cree que una mujer debe tomar conciencia de ese algo maravilloso. Y otra cosa, piensa que no debe separarse a una mujer de su bebé ni un solo segundo después de nacer. Debes llevarlo contigo, meterlo en tu cuarto y tenerlo junto sí, a ti. Eso, durmiendo claro. Ahí, al lado de ti, en tu habitación de la clínica. Eso es nuevo, ¿no? Oh, papá, eso no es nuevo. Las mujeres primitivas siempre lo han hecho. El doctor Nordell estuvo en el Pacífico y dice que allí las mujeres jamás se separan de sus bebés. Los llevan colgados a la espalda durante los dos primeros años de su vida y dijo que era positivo para los bebés. También dijo que si por él fuera, todas sus pacientes harían lo mismo. Llevarle a la espalda mientras trabajas en la casa y cuando tuviera hambre le das la vuelta, le alimentas y luego te lo vuelves a poner a la espalda. Dice que le da al bebé una maravillosa sensación de seguridad. Cariño, ¿sabes? ¿Tú estás segura que ese doctor es...? ¡Papá! ¿No irás a empezar así tú también? No. El doctor Nordell es estupendo. Sí, es maravilloso. Claro. Sí. Confiemos en él, es una eminencia. Oh, cariño, claro que sí. Seguro que sí, seguro que lo es. Gracias, estoy papá. Estoy completamente seguro. Ahora acuéstate y tranquilízate. Muy bien. Buenas noches, papá. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Nordell les atenderá enseguida. Siéntense. Gracias. Debes saber que no me gusta la idea. Creí que lo habíamos decidido anoche con los Dunston. Prometimos no volver a entrometernos en sus asuntos. No voy a dejar que mi hija vaya por ahí andando 2 años con un niño a la espalda. Cariño, te digo que es figurativo. No lo decía literalmente. Solo quiero estar seguro. Buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de verles. Ahora conozco a toda la familia. Los señores Dunston, padres, vinieron esta mañana. Ah, ¿sí? Estaban un poco inquietos. Piensan que Kay trabaja demasiado. Sin embargo, les convencí de que estaba bien. Tienen ustedes una hija estupenda. Gracias. Oh, disculpen. ¿No prefieren sentarse? Gracias. Bien. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Bueno, el caso es que mi mujer también está preocupada. Bueno, ya sabe usted cómo son las madres en asuntos de esta naturaleza, y más siendo hija única y todo eso. Así que pensé que lo mejor sería traerla para que hablara con usted. Creo que es una idea sensata. ¿Qué es lo que le preocupa en especial, señora Banks? Pues en realidad yo En realidad es todo, ¿no? Bueno, quiero decirlo, de que sea tan natural y todo eso. Solo intento eliminar cualquier temor que ella pudiera tener. El temor al dolor puede producir auténtico dolor. Pero si ella comprende todo el proceso, si tiene confianza en mí, si sabe que voy a estar allí con ella para ayudarla cuando lo necesite, si confía en mí, habremos ganado la batalla. Sí, claro. Y sobre todo después, tener al niño en la habitación con ella. Estoy intentando convencer a las madres de que vuelvan a cuidar de sus bebés, darles de comer, bañarles, estar cerca de ellos, en vez de dárselos a cuidar a una enfermera. Ya sé que es pedirle mucho a su hija, es un trabajo agotador. Pero créanme, el esfuerzo será recompensado. No solo para el niño, sino para Kay.
Ya lo ves, Ellie, ya te lo dije. Todas tus preocupaciones no tienen el menor sentido. Gracias, doctor. Ha sido muy amable al concedernos tanto tiempo. Va en beneficio mío si les tengo de mi parte. Créanme, todo resultará mucho más fácil. Por supuesto que nos tiene de Muchas su gracias, parte. Doctor. Claro que nos tiene de su parte. Gracias. Puede usted asegurarlo. Adiós, doctor. Vámonos, Adiós. Ellie. Adiós. Adiós, doctor. Durante los dos meses siguientes todo estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. Debí imaginar que se trataba de la calma antes de la tempestad. Ellie, ¿quieres coger el teléfono? Diga. Buckley. Buckley, ¿te das cuenta de la hora que es? Son las 3:15. Lo siento, no me di cuenta. ¿Está Kay ahí? ¿Kay? Pues claro que no está aquí. ¿Qué demonios iba...? Espera, espera un momento. Buckley, no cuelgues. Te hablaré desde el otro teléfono. Oye, dime, ¿qué es eso de que si está aquí? Pensé que si estaba allí podría ir a recogerla, si estuviese allí. ¿Cuándo se marchó? ¿A qué hora se marchó? No lo sé. Estuve fuera unas cuantas horas y acabo de volver hace un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué os habéis peleado? Bueno, tuvimos una discusión, sí. Mira, si a Katy le pasa algo, me mato. No te preocupes, yo me encargaré de eso. ¿Te has fijado si se llevó algo consigo, una bolsa o algo? Se llevó una caja de sombreros y su paraguas y su bolsa de aseo y un cepillo de dientes. Ah, bueno, entonces no te preocupes. Si se llevó el cepillo de dientes, no se tirará al río. ¿Has probado a llamar a alguien más? Pues deberías hacerlo. Está bien, enseguida. ¿Hay noticias? No. ¿Has llamado a sus amigos? A todos los que se me han ocurrido. Y a los hoteles. Ya no aguanto más. Voy a llamar a la policía. No, no, no. Espera, espera. No lo hagas todavía. Tal vez podamos solucionarlo. ¿Se llevó el coche? No. ¿Pasa algún autobús por aquí a estas horas? ¿Alguien puede haberla recogido? Nadie que yo sepa. Tal vez fue un taxi. Dame el número. Fairview 6, 10098. No te molestes en preguntar. Dicen que no dan información a nadie excepto a la policía. Fairview 6, 1098. Me dijeron que no podían hacer excepciones, que hay demasiadas mujeres que abandonan a sus maridos. ¿Tenía mucho dinero? No, no creo. Le doy dinero y siempre lo pierde. ¿Es la primera vez que se ha marchado? ¿Qué quieres decir con eso? Oh, venga, 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 hijo mío. Yo también estoy casado. ¿Ha hecho algo parecido en otra ocasión? No. Se cerró con llave un par de veces, pero nada más. ¿Oiga? Oiga, ¿es la empresa de taxis? Mire, sé que va contra sus normas, pero le estaría muy agradecido si me pudiera ayudar. ¿Recibió usted anoche una llamada del 324 de la calle Adams? Escuche, ya le dije antes que va contra las reglas. Bueno, no soy su marido, ¿sabe? Soy su padre. Y ella está embarazada. Y ya sabe usted cómo son las mujeres cuando están así. A veces hacen cosas. Si fuera usted tan amable de ayudarme, yo le quedaría muy agradecido. Bueno. Sí, hubo una llamada. ¿Dónde fue? Gracias. Muchas, muchísimas gracias, señor. No lo olvidaré. ¿A dónde ha ido? A casa. ¿A casa? ¿Cómo que a casa? ¡Esta es su casa! Perdona, quiero decir a mi casa. Vamos. La esperaré aquí. ¿Tú quieres que vuelva o no? Sí. Pues entonces ve a buscarla. Es la primera regla del matrimonio. No puedes esperar que una mujer con un poco de amor propio vuelva por su propio pie. Supongo que no querrás hablarme de lo que ha ocurrido. Perdona, pero prefiero no hablar de ello. Muy bien. No sé si lo sabes, pero tu hija tiene un terrible temperamento. Lo siento. Y el problema de esta noche es que se comporta como una niña. Y además, como una niña mimada, tiene que crecer. Hay que hacerle ver que no puede estar corriendo a vuestra casa cada vez que haya algo que le disguste. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me mude a Venus?
Hola, papá. Hola. Supongo que has olvidado la llave. ¿Por qué no has llamado? No quería despertaros. Y el médico me dijo que durmiera con mucho aire fresco. Pues esta noche has tomado una buena dosis. Vamos. Espera. Quiero que sepas algo, papá. He dejado a Buckley. Definitivamente. Díselo a mamá. Y pídele que no se enfrente a mí. Es inútil. Se ha acabado para siempre. Preferiría no tener que hablar de ello. Muy bien, pequeña. Haré lo que tú quieras. Vamos, te prepararé tu habitación en un momento. Papá, ¿por qué ha tenido que acabar así? Todo era tan hermoso. Tenía que acabar. Todo el mundo era tan amable conmigo. Creo que duró demasiado, eso es todo. Ha durado mucho. Ahora estoy fea. Estoy engordando. No, cariño. Cariño, no digas eso. Debes saber que ahora tienes una belleza que nunca tuviste antes. Sé qué aspecto tengo. Soy tonta, estúpida. No puedo hacer nada de lo que solía hacer antes. Cuando más le necesito, le he perdido. Ha dejado de quererme. No, pequeña, no debes pensar en esas cosas. Te quiere más que nunca. Está muy preocupado. Pero si acaba de decirme que si te pasara algo, se mataría. ¿Qué quieres decir? Te llamó por teléfono. ¿Está aquí ahora? Supongo que te lo ha contado todo. No me ha contado todo, solo que discutisteis. Una discusión. Eso es lo que ha dicho. ¿Quieres saber la verdad? Hay otra mujer, papá. Ha encontrado a otra persona. Se marcha y me deja todas las noches y dice que va a la oficina. Pero no es cierto. He llamado a la oficina y no está allí. Se ha enamorado de otra. Oh, por favor, cariño, no llores. Hablaremos de eso mañana. Ahora necesitas descansar. Le diré que se vaya. Le diré que se vaya. Está aquí. Estaba durmiendo. Si yo fuera tú, no hablaría con ella ahora en el estado en que se encuentra. ¿Te dijo por qué tuvimos una pelea? Sí. Bueno, quisiera decir algo. Solo para que lo sepas. No es verdad, ni una sola palabra. He estado trabajando todas las noches. Después de todo, vamos a tener un niño. Quiero que tenga... Insiste en que llamó dos veces y que no contestó nadie. Créeme, sería en un momento en que salí a tomar una taza de café. Se lo he repetido una y otra vez y no quiere creerme. Debería saber que ahora no se debe discutir con ella. Está muy cambiada. Yo también estoy cambiado. Mira, incluso pensé en pedirle a un hombre que llamase a Kay y se lo dijese. Y luego me dije a mí mismo, no me cree. No se cree que esté trabajando como loco noche tras noche para ella y para el bebé. Si no quiere creerme, al diablo con todo, me da igual. Además, todo acabado, todo perdido, se acabó. Espera un momento, todo. Hablaremos de todo esto mañana por la mañana cuando hayamos descansado. Por lo que a mí respecta, ya lo he dicho todo. ¿Puedo usar tu teléfono? Quiero llamar a un taxi. Te llevaré a casa en cuanto tenga Kay bien instalada. Gracias, Stanley, pero prefiero llamar a un taxi. Como quieras. Está llamando un taxi. Te dije que lo negaría todo. Él me contó su versión. No lo creerás, ¿verdad? Cariño, lo único que sé es que está loco por ti. Eso no es cierto. No me quiere.
Le da igual que esté viva o muerta. Nunca debí casarme con él. Es un poco tarde para pensar en eso ahora. Venga, tienes que dormir un poco, cariño. Sé buena. Vamos, ven conmigo. Perdonad que os interrumpa. El teléfono está estropeado. Eso es ridículo. ¿Estropeado? Oiga, operadora. Tú llévale a casa, papá. Puedo arreglármela sola. Operadora, operadora. No debes hacer ningún esfuerzo. Ya lo sabes. Yo la subiré. No necesitamos tu ayuda. ¿Verdad que no, papá? No, no. Trae. Yo las llevaré. Dámelas. ¿No tenéis una habitación para ella abajo? Algo que pudierais arreglar como dormitorio. Hay un diván en el salón si a ella le interesa, pero es algo duro. Sabes que no debes subir y bajar escaleras. Y otra cosa, tiene que beber 8 vasos de agua al día. Se le olvida. Así que, por favor, recuérdeselo. Lo intentaré. ¿Y su ejercicio? El doctor Dornell dice que debe andar de 2 a 3 horas diarias. Una hora por la mañana y otra por la tarde. Normalmente salimos de paseo por la noche. Debe ir a la cama a las 9:30. Intentaré acordarme de todo. ¿Y sus píldoras de calcio? ¿Las trajiste? No, las olvidé. Iré a casa y te las traeré. No, da igual, mañana. Se las daré a tu padre cuando me lleve a casa. Cariño, no deberías... De verdad, Buckley, no. No deberías llevar esas sandalias. Buckley, ¿qué nos está pasando? Es que no lo sabes. Vamos a tener un hijo. Stanley. Stanley. Es hora de levantarse. Despierta, bella durmiente. A medida que pasaban los días sin que sucediera nada, la tensión se acumulaba. Buckley miraba a Kay como si fuera una bomba de relojería. Esta ha sido mía. Oh. ¿Qué te pasa, Kay? ¿Qué sucede? Oh, perdí este juego. He tenido un corazón todo este tiempo. No sé en qué estaría pensando. A medida que nos aproximábamos al gran momento, todos esperábamos aguantando la respiración. ¿Suena el teléfono? No, cariño. Voy a tomar un poco de aire fresco. Stanley. ¿Qué? De camino, ¿puedes darle esto a Kay? ¿Kay? ¿Quién ha dicho nada de Kay? Nunca pude engañar a Ellie. Pero esperaba poder engañar a Kay. ¡Hola, Stanley! ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! ¡Hola! Hace una noche estupenda. ¿Habéis visto las estrellas? Mamá me mandó que te trajera esto. Oh, gracias. Vamos, ábrelo. No te preocupes por nosotros, hija. Dame tu abrigo.
Oh, puedo hacerlo yo, puedo hacerlo yo. Bueno, al menos deja que te ayude. Está bien. Me alegra que hayas venido. Está muy desanimada. ¿Pasa algo? No, no, solo está nerviosa. Me gustaría que la hablaras. Oh, qué bonita. ¿Qué es? Una mañanita. ¿Verdad que es preciosa? Decididamente se van a morir de envidia en el hospital. La meteré en la maleta ahora mismo. Kay, ahora que tu padre está aquí, no te importará. Tengo que comprar tabaco. No tienes que marcharte bueno, ahora mismo. ¿Me puedo quedar un par de minutos? No tardaré. Stanley, cuídala hasta que vuelva. Estás espléndida, pequeña. Yo estoy bien. Pero me gustaría que Buckley me hablara. Le veo tan nervioso. ¿Por qué está tan nervioso? Verás, papá, es que le preocupa que algo vaya a salir mal. Oh, no debería sentirse así. Naturalmente, no voy a decir que las cosas vayan a ser fáciles para ti, puede que no, pero lo que sí sé es esto, que cuando llega ese momento, vosotras las madres, parecéis tener una fuerza y un valor que no sé de dónde salen. Valor, eso espero. Eso espero. Y en cuanto a que algo salga mal, los médicos y los científicos llevan ya siglos trabajando para que tú y tu hijo estéis protegidos. Nada puede salir mal, estoy seguro. ¿Tú no? Estoy segura. Papá, quisiera que todo hubiese pasado. Muy pronto pasará. Y estoy seguro que cuando tengas a tu bebé en brazos, pensarás que valió la pena todo lo que pasaste. Soy muy tonta. Como el primer día que me llevaste al dentista. Todas las noches dejábamos nuestra ropa de manera que pudiéramos cogerla a toda prisa. Era como trabajar en un parque de bomberos, siempre dispuestos a saltar a la primera señal de alarma. Puede ocurrir en cualquier momento, ¿eh? Sí, supongo que sí. Dentro de las próximas 2 o 3 semanas. ¿2 o 3 semanas? No puedo permitirme vivir así 2 o 3 semanas. Diga. Siento despertaros, pero acabo de traer a Kay al hospital. No, todavía no sé nada. El médico está con ella. Vamos, vamos enseguida. Stanley, no puedes hacer eso. Tienes que vestirte de verdad. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar allí. ¿Te has metido la afeitadora en el bolsillo? ¿Una afeitadora? Sí, tu maquinilla de afeitar eléctrica. Así no pincharás a tu nieto. Ah, y una camisa limpia. ¿Quieres esperarme, por favor? Supongo que deberíamos mandarle un telegrama a Ben. ¿Podríamos dejarle un recado por teléfono? ¡Oh, la cantidad de cosas que hemos olvidado! ¡Date prisa! ¡Ya teníamos que haber llegado! ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba vistiendo, tenía que ponerme la ropa. Yo conduzco. No, venga, déjame. Si no nos damos prisa, habrá nacido el niño antes de que no lleguemos. No llegaremos nunca si tú llevas el coche. No vayas tan deprisa, Eli. Estamos en una zona de oficinas. Ve un poco más despacio. Eli, por lo que más quieras. Tenía prioridad de paso. Mira la carretera. Tienes la corbata torcida, arréglala. Eli, por favor. Aparca y déjame conducir a mí, Eva. Stanley, ten cuidado. Ay, Eli, que no te da tiempo, que viene el tren. Tranquilízate, me estás poniendo nerviosa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Te has saltado todas las normas del código de la circulación. Has adelantado por el sitio que no es, te has saltado los semáforos en rojo. Has rebasado el límite de velocidad. Ya lo sé, pero es una emergencia. Por primera vez en mi vida ansiaba ver una patrulla de la policía. Apárcalo, ¿quieres Stanley?
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, no pasa nada. Era una falsa alarma. Oh. Siento haberos hecho venir hasta aquí. Oh, no te preocupes, no es nada. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. Buenas noches, lo siento. ¿Es suyo ese coche, el gris de allí? Sí, es mío. ¿Sucede algo, agente? Sí, señora. Sucede que está delante de una boca de incendios. Después de una semana ya no aguantaba la tensión. Decidí tomar un somnífero. Sí, vamos enseguida. ¿Qué? Ya ha llegado. Es un niño. Nació hace solo media hora. ¿Eh? Oh, sí, sí, Kay está muy bien. El médico dice que todo va sobre ruedas. Sí. Fantástico. Fantástico. Dale un abrazo. De nuestra parte. Ellie. Ellie. Recuérdame que te diga algo mañana por la mañana. ¿Decirme qué, Stanley? ¿Decirme qué? ¡Stanley, despierta! Dime, ¿tiene que ver con Kay? ¡Stanley! Es un niño. ¡Ay, Stan! ¡Es maravilloso! Me preguntaba si estaban locos o si lo estaba yo. A mí me parecía más viejo que Matusalén. Y además el crío era feísimo. ¡Hasta pronto, chico! ¡Te veremos pronto! ¡Mira cómo sonríe! ¡Qué rico es! ¡Está lleno de energía! Es idéntico a Kay. ¿A Kay? Creo que te equivocas en eso, Ellie. Es un Dunstan. ¿Qué nombre tendrá ella? Él es un chico, llámale él. Creo que han decidido ponerle el nombre de Herbert. Sí, eso es lo que creo. Oh, es maravilloso tenerle aquí. Espero que no te importe siendo el abuelo materno. Creo que tenías derecho a decidir cuál va a ser... Oh, no, por supuesto que no. A decir verdad, creo que el nombre de Herbert es el idóneo para él. Reconozco que era algo menos feo cuando Kay se lo llevó a casa. ¿Has visto alguna vez una cosa tan bonita? ¿Ha tenido mi niño un buen día hoy? ¿Cuándo le bautizáis? Dentro de 5 o 6 meses. Queremos esperar a que el reverendo Wasworthy lo disponga. Venga, papá, hazte una foto con el niño. Oh, no, 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 no. Venga, no, no, Stanley, no, no, hazte una foto. No, vamos, por hombre, favor, no seas pesado. Pasado por mí. Quiero veros a los dos juntos. Vamos. Le sentaremos aquí. ¿Qué te parece, chico? ¿Te parece bien? Oh, te está sonriendo. Sácasela a sí mismo. No, 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 no me lo des. Siéntate tú con él. ¿Ves? Sonríe al abuelo. ¿Ves? Yo soy muy torpe para Dale la vuelta. Dale la vuelta para que podamos verle la cara. Dale la vuelta. Eso es, eso es. No, no, no. ¿Ves? Mira, cogedle. Por favor, cogedle. Anda, cógelo, nena. Cariño, ven, mi vida. No lloro, chiquitín. ¿Qué le has hecho? ¿Qué quieres decir? Yo no le he hecho nada. Creo que está cansado. Realmente debemos irnos ya. Oh, por cierto, Stan... Encargué esto para ti. Es un álbum fotográfico del niño desde el día en que nació. Mira, mírale aquí. Y las últimas fotos son estupendas. Mírale aquí, y aquí, y aquí. No es asombroso. Cambia cada día que pasa. A mí no me lo parece. ¿Vienes, no, Herbert? Métetelo en el bolsillo. Enséñaselo a los amigos. Adiós, cariño. Adiós, Doris. Adiós, Stanley. Cuida bien de nuestro querido niño grandote. Dame algo de beber. ¿Papá? Sí, cariño.
Ven a verle. Ahora está tranquilo. No. No hay manera. Ya lo sabes. No tiene nada que ver contigo. Es que había tantas personas a su alrededor que se asustó. Ven conmigo. Tienes que ser un niño bueno. Papá, pasa. Ahora no está asustado. ¿Verdad que no estás asustado? Mi vida. Mira qué hombre tan simpático tienes aquí. Le vas a dar una sonrisa muy grande porque eres un niño muy bueno. Oh, muy chiquitito. Mira quién ha venido a verte. ¿Que quién es ese? Sí. ¿Quién es? El abuelo. Es tu abuelita. Sí. ¡Qué niño más malo! Stanley, ¿qué ha pasado? Nada, nada. Simplemente que me ha mirado. Qué cosa tan rara. Es un niño muy bueno. El médico dice que nunca ha visto un bebé con tan buen carácter. Sí, claro, ya lo creo. Y no es porque sea su nombre. A Herbert le estaba sonriendo de oreja a oreja. ¿Papá? Bueno, venga, vámonos. ¿Papá? Vámonos. Venimos a disculparnos. Queríamos decirte que sentimos mucho haber sido tan mal educados. Ahora dile que lo sientes. Venga, una sonrisa muy grande para el abuelito Stanley. Anda, chiqui. Oh, no, ya pasó, cariño, ya pasó. Ya se ha ido ese hombre, no llores. ¿Sabes, Stanley? Creo que es por tu lazo. Si te quitaras el lazo... No, Eli, no voy a quitarme el lazo. Es un lazo muy bonito y se da el caso que me gusta. Es un regalo de Tommy y no pienso quitármelo porque no le guste al enano. Ah, Stanley, ¿cómo puedes hablar así? Es un bebé, un niñito inocente. No sabe qué es lo que le asusta. No es un niñito inocente. Es un individuo con gustos claramente definidos. Y como individuo respeto su derecho a tener sus gustos particulares. Pero también me reservo el derecho a tener los míos. Desde entonces me mantuve a distancia. Entre nosotros fue un vive y deja vivir hasta un fin de semana 6 meses después. ¿Es esta la casa de los Banks? Sí, ¿qué quiere usted? Hola. Gracias. Señor Banks. Hasta mañana. Lo que me había temido acabó por suceder. Habían invadido el sagrado reducto de mi casa. Hola, papá. Hola. Hola, Kay. Tienes visita. ¿Te parece bien, papá? ¿No te importa? Oh, no, estoy encantado, encantado. Es muy simpático, papá, cuando le conozcas. Bueno, vosotros dos empezasteis con mal pie, pero eso es todo. Pensé que si le dejaba aquí un par de días solo... Contigo... ¿Solo? Bueno, quiero decir que yo no estaré. Me voy a Boston. Buckley tiene que ir a ver al señor Wesby, ¿sabes? El de la cadena de almacenes. Y yo dije que no podía dejar al niño, pero mamá insistió en que se encargaría de él. Oh, papá, sé que le vas a querer en cuanto os conozcáis. Es muy simpático, ya lo verás. Oh, aquí llega mi taxi, me tengo que ir. Recuerda que si te suelta un berrido, por pequeño que sea, tienes mi permiso para darle unos buenos azotes. Adiós, papá. ¡Adiós, mamá! Adiós, hija. Adiós. Stan, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ha pasado algo maravilloso. Creí que nunca ibas a llegar. No te preocupes, ya me lo ha dicho Kay. Ven a verle, rápido, rápido. La habitación está sin arreglar. ¿Dónde está? No quiero pisarle. En el cajón de la cómoda. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo con mi fular? ¿Pero qué hace mi fular aquí? ¿Qué está...? ¿Pero qué está pasando aquí? Ven aquí. Ven aquí. Mira lo que ha hecho. Oh, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué está llorando? Se está comiendo mi fular. Bueno, no importa, está limpio. Oh, cariño, te han asustado. Tenías que usar precisamente ese cajón con mis camisas. He dejado tus camisas allí, las puedes volver a meter ahora. Oh, tesoro de la abuela, tú no te enfades. Es tan agradable volver a tener un niño entre mis brazos.
¿Quién es un niño bonito? ¿Quién? Mira mis camisas. ¿Quién va a llevarte ahora a tu habitación grandota? ¿Va a dormir en este cuarto? No va a estar en el cuarto de Tommy. ¿Y Tommy? En la habitación de Ben. Quiero tenerle aquí al lado para poder oírle si llora. Ya sabes que es muy bueno, pero está en casa extraña y todo lo demás. Mamá y papá no están. Pero va a ser un buen chico, ¿verdad? Claro que sí. Siento no poder ir a casa de los Dixon, pero de todas formas llevas tú. Llamé a Ruth y está encantada de tener un hombre más. Está todo arreglado. No pienso ir. Vamos, Stanley. No. No, no pienso ir sin ti. Son tus amigos. Eso es ridículo. No puedes comer aquí, no hay comida en casa. Claro que hay cordero frito, si no te importa servírtelo tú. ¿Dónde está Dalila? Está preparando el cuarto de Kay. ¿Y quién va a dormir en el cuarto de Kay? Tú. No. Stanley, mira, es la única habitación de la casa en la que no puedes oír al niño y he prometido a Kay que no se te molestaría. Todo listo, señora Vance. Muy bien. Dalila, ¿te importaría llevarte estos y esterilizarlos? ¿Puedes usar el cacharro? No hace falta que me lo diga. Aún me acuerdo, señor Vance. ¿No es maravilloso tener un bebé en la casa? Oh, maravilloso. Sencillamente maravilloso. Sensacional. Me siento rejuvenecer. Toda esa semana esperé con ansia el domingo. Por fin una mañana sin despertador, sin tener que coger el tren ni ir a la oficina. Solo dormir de un tirón. Solo quería enseñártelo, a que está muy mono. ¿Qué hora es? Las 6 de la mañana. ¿Las 6 de la mañana? Vuélvete a dormir, cariño. Dile adiós. ¿Adiós? Adiós, adiós. Oh, no, no. El domingo por la tarde contaba con unas buenas tiradas de golf, pero Ellie creyó que el bebé y yo deberíamos hacernos amigos. 45 minutos después, por fin se quedó dormido. ¡Ahí va la pelota! Muchachos, quietos, levantaos, separaos, no os peguéis, ya está bien. Vamos, no os peguéis, venid conmigo, venid, yo os enseñaré. Vamos.
Eran buenos chicos. Fue un juego estupendo. Muchas gracias. Me preguntaba si debía o no elegir esa pierna. Probablemente creería que estaba loco por jugar al fútbol con un grupo de niños. Oiga, ¿dónde cree que va con mi...? Oh, perdone, señora, lo siento. De repente pensé que quizá Ellie había venido y se lo había llevado. No cogí el tren. Vine en avión. Echaba tanto de menos al niño. A propósito, ¿dónde está? ¿No debería estar ya en casa? No te preocupes, está con tu padre, así que está bien. Tenías que haber visto a tu padre. A la comisaría, deprisa. Oiga, oiga, hay alguien ahí, oiga. ¿Sí? Por favor, agente, le han traído un bebé, he perdido un bebé. Ah. ¿Es acaso su hijo? Oh, no, es el niño de mi hija, es mi nieto. ¿Dónde lo perdió? En el parque. Estaba en el parque, en su cochecito. Le dejé un momento y cuando regresé ya no estaba, ni tampoco el cochecito. Dice que le dejó un momento, ¿eh? Quizá fuera un minuto, ya sabe. O quizá 5 minutos. Había unos niños jugando al fútbol. Y se olvidó de su nieto. Quizá durante unos minutos. Muy bien, fantástico. Le dan un hijo para que lo cuide y se olvida de él. ¿Qué le pasa? ¿Ha perdido la cabeza? Espere un momento, pero ¿qué forma de hablarme tiene usted? Es que no he entendido lo que le he dicho. Se ha perdido un niño pequeñito. Haga lo que tiene que hacer, haga lo que debe. Váyase al televisor, al teletipo, o lo que hagan ustedes en estos casos. Dele los datos, tiene 5 o 6 meses. Lleva una prenda blanca y también eso que llevan los niños en la cabeza. Una gorra, me parece. ¿De qué color tiene los ojos? Marrón azul. No lo sé. Pero está segura de que es un niño. No le culpo. No ha dicho nada que no me haya dicho yo a mí mismo. Mi hija está en casa ahora esperando al niño. No sé qué hacer, me estoy volviendo loco. Mire, haré lo que sea, le daré una recompensa. Haré cualquier cosa que tenga que hacer solo con que me lo diga usted. Bueno, pues se da el caso de que recogimos al niño. Oh, gracias. Pero no fueron 5 minutos los que se ausentó, fue algo más de media hora. Sí, señor. ¿Dónde está ahí? Sí, un minuto. ¿Cuál es el teléfono de su hija? Voy a llamarla para comprobar. Oh, no haga eso, por favor, no lo haga, por favor, no lo haga. Usted no sabe, no podría soportarlo, no podría volver a mirar a la cara a mi hija. Por favor, le prometo que haré todo lo que sea si me devuelve al niño. Lo llevaré directamente a casa, no me entretendré, se lo prometo. Lo discutiré con los muchachos. Le han tomado bastante cariño a este niño. Si se llevasen la impresión de que no le estaba usted tratando bien, no saldré de aquí con vida. De acuerdo, muchachos, han venido a buscarle. Estaba temiendo el momento en que me viera. Sabía que si se ponía a llorar estaba todo perdido. Recé una pequeña oración. Que no llore. Solo por esta vez, que no llore. Venga, hijo, nos vamos a casa. Vamos. Eso es, este es mi niño, mi chiquitín. Desde entonces le trataba con devoción. Oh.
manera. Llegó finalmente el día de su bautizo. Era el centro de un pequeño mundo. Sus abuelos, sus padres y sus padrinos, todos nos reunimos para celebrar la solemne ocasión. No podía evitar sentir que nos estábamos confabulando contra él, colocándole el nombre de Herbert a un pobre niño indefenso. Dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Es curioso que me molestara la idea cuando Kay nos lo dijo por primera vez. Estaba furioso con los dos por haberme hecho abuelo. Parecía el epílogo del final de mi vida. Ahora no podía imaginarme vivir sin él. Nuestro Padre Celestial, ahora y siempre. Amén. Estábamos llegando al momento. Todos le miramos conteniendo la respiración. ¿Cómo se comportaría cuando el reverendo Walsworthy le tomara entre sus brazos? ¿Estaría atemorizado? ¿Lloraría? No. Para él, el reverendo Walsworthy no era más que otra cara que explorar. ¿Cómo va a llamarse? Stanley Banks. Stanley Banks, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibimos a este niño en la congregación del rebaño de Cristo y le bautizamos con el nombre de Stanley Banks. Mi nieto. Mi primer nieto.